Estamos en este sitio maravilloso al que nos has invitado para daros cuenta de las 22 jornadas culturales que está preparando la Asociación de Amigos de Virgen de la Peña. Estas jornadas culturales, de las que Conchita dará cuenta detallada dentro de poco, pensamos que van a ser del agrado de todos porque son integradoras. Es decir, queremos que la Virgen de la Peña, desde que nosotros estamos en la Junta, sea verdaderamente patrimonio de Gros y que todo el mundo se sienta integrado dentro de lo que es la Basílica y el entorno. Ya hemos dicho hasta la saciedad, uno desde un punto de vista religioso, teológico, artístico, geográfico, paisajístico y simplemente de Gros porque le gusta ser. Y sentimental, ¿no? Y sentimental también, fundamental, porque esto es un punto de referencia para todos muy importante. Este año vamos a tener novedades importantes. Yo solamente me voy a hacer hincapié en dos o tres puntitos. Uno, que hemos pensado en hacer todos los años, a ver si se convierte en algo recurrente, una misa de acción de gracias por los favores recibidos a lo largo de los siglos por la Virgen de la Peña y también un poco recordando a la gente que desde hace mucho tiempo, tanto ausentes como presentes, pues colaboran altruistamente con que este magnífico edificio, esta magnífica basílica, la propia Virgen, pues tenga el realce que merece. Y después otro importante es la posibilidad de musealizar las criptas, que yo creo que vamos a intentar que a lo largo de este mes de agosto, que ya se ha trabajado en ellas, tengan un horario de apertura, a ver, por la mañana o por la tarde, porque esto no ha sido más que empezar. Por otra parte, también lo que queremos, que hacemos hincapié en que va a tener tanto la Virgen como el Cristo una nueva colocación. La Virgen, si observamos la Basílica tiene una planta cuadrada, es de gótico tardío, tiene unas hermosas bóvedas de terceletes, pero la Basílica tiene un espectacular arco triunfal, como si dijéramos que da paso al presbiterio, que es lo más sagrado. Ese arco es altísimo y es apuntado. ¿Por qué? Porque en ese punto era para realzar la titular de la Basílica. En estos momentos la titular de la Basílica anda como un poco perdida. Entonces ella tiene que estar en el centro de la Basílica porque la vocación, y siguiendo la tradición mariana española, es siempre la titular la que ocupa el sitio preeminente de la Basílica. De hecho, el donante y también orante, que fue el obispo don Esteban de Esmir, como se puede observar a la derecha, en una actitud de orar, pues se encuentra a una altura que nos indica dónde tenía que estar la Virgen, porque es evidente que el donante, que era una persona de importantes privilegios y muy importante, quería estar tan alto, pero no se atrevía para estar tan alto a la misma altura de la Virgen. Por otra parte, después, este fabuloso Cristo que tenemos, que es obra de Modesto Giné. Modesto Giné está considerado igual uno de los mejores escultores del siglo XX. Yo creo que en algunos momentos no valoramos o no hemos dado la importancia que merecía esta escultura, porque este hombre es nacido en Rolls, está enterrado en Bata, pero tiene una gran proyección escultórica, tanto en Sevilla, tanto en Reus, tiene un busto importante en la Generalitat de Cataluña, hizo bustos para Franco, para la reina Isabel de Inglaterra, tiene importantes pasos religiosos, bueno, que es una persona a tener muy en cuenta, Modesto Giné. Entonces, sabemos que este Cristo se hizo como un paso, con la finalidad de que fuera un paso de Semana Santa. Por eso ahora, probablemente, casi con toda seguridad, porque nos hemos asesorado también por gente especializada del Museo Diocesano y tal, para intentar sacar de la iglesia todo lo que sobra y que vuelva a tener el esplendor y la sobriedad que necesita la Basílica. Entonces, probablemente, casi con toda seguridad, el Cristo irá encima del Sagrario, que es una zona muy buena para que esté el Cristo, y el Sagrario a los pies, porque el Sagrario también queda como un poco dejado ahí en la Basílica, puesto de una manera un poco más especial. Bueno, yo ya voy a terminar, porque ya sabes que tengo tendencia a enrollarme mucho, y te voy a dejar con Concha, que lo explicará muchísimo mejor que yo, que explicará todas el tema de las 22 jornadas. Estamos trabajando bastante, estamos trabajando con muchísima ilusión y también que vemos de que hay muchísima implicación por parte de la gente, y eso, por supuesto, pues también te da mucho subidón, porque te ayuda a trabajar, porque ves que la gente responde con muchas ganas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, yo, concretando lo que ha dicho Jorge, hemos preparado las 22 jornadas culturales de la Asociación Amigos de la Peña con dos objetivos. Uno, como también él ha nombrado,
pues combinar actividades religiosas, culturales y artísticas, y el otro, poner en valor los talentos que tenemos en Graus, que son muchos. Y también en estas jornadas colaboran sponsors de Graus, que han respondido muy bien a nuestras peticiones. Entonces os voy a pasar a detallar un poco el programa que vamos a hacer, que las jornadas empezarán el día 2 de agosto y acabarán el día 8 de septiembre. El día 2 de agosto empezarán con una conferencia de Josefina Roma, y que ella es antropóloga, y es un acto que queremos institucionalizar. Cada año esta conferencia la queremos que esté dedicada a alguna de las cofradías de Graus. Este año tenemos de invitada de honor a la cofradía de San Pedro de Verona. Por eso la conferencia será San Pedro de Verona. Y esta se realizará en la Casa de la Cultura. Luego ya el día 3 de agosto, que también ha nombrado esta misa Jorge, se realizará la misa que siempre se hace todos los sábados del mes de agosto aquí a las 8:30 de la mañana, y esa misa la oficiará el ilustrísimo señor obispo don Ángel Puello, dedicada a todos los socios de la asociación Amigos de la Peña y a sus benefactores que ha nombrado Jorge. Esta misa estará cantada por el grupo de Jotas Virgen de la Peña. Será una misa baturra y a la salida habrá reparto de torta y vino, y aquí donde nos encontramos en el claustro habrá jotas de ronda de los joteros de la Virgen de la Peña. Y luego ya pasaremos al día 12, que bueno, ya es un clásico, la 22 Gala Lírica, que tan maravillosamente conduce Angelina Estarroca, que es la directora. Ella es profesora de canto e impulsora de jóvenes cantantes líricos. Entonces se realizará la gala lírica con el formato de siempre, y yo creo que va a haber también alguna sorpresa. Y ya sabéis que siempre vota el público y elige al que será el ganador de la gala. Y el día 13 actuará uno de nuestros valores, talentos que tenemos en Graus, como hemos dicho, que era uno de nuestros objetivos, que será Miguel Vicente, con su alter ego Lidus. A Miguel Vicente se le dedicó una falla en las Fallas de Valencia del año pasado, y será un recital antológico para ser una misma. Y le acompañarán músicos que también tenemos gradenses, que serán José Antonio González, Jimmy Jiménez y Luis Angulo. Y esta será aforo limitado, y será en la explanada de Monseñor José Salamero. Habrá una pequeña colaboración para la asociación. El día 15 será el Día de la Virgen. Como siempre, habrá misa a las 7:30 de la tarde aquí en la Basílica. Se inaugurará la nueva ubicación del Cristo y de la Virgen que ha explicado Jorge, ya donde tenemos pensado ponerla y todo el valor que tienen estas figuras. Y después también la cantará el coro parroquial, al órgano María Antonia Casas, y a la salida habrá también un acompañamiento musical y pequeño concierto de Nacho Nájera, que es pianista, compositor y estudiante de órgano en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Y también habrá reparto de torta y vino. Luego, el día 22, que también será un día muy bonito, celebraremos la primera noche mágica en la Peña. Habrá una noche de tapas y vinos, aquí en el claustro de la Basílica. También habrá el concierto de piano y acompañamiento musical de Nacho Nájera, y degustación de tapas y vinos con la colaboración de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus y el cacao. Habrá como una cata de vinos. ¿Y eso habrá que inscribirse también? También lo mismo, será aforo limitado, porque es que tenemos que contar con el aforo, no puede ser libre, claro, porque tenemos que tener aquí una previsión, ¿no? Y lo mismo, con una pequeña colaboración para la Asociación de Amigos de la Peña.
Esto es el día 22. El día 23, también otro clásico, actuará aquí también en el claustro la banda gradense de música, de Asociación Gradense. El director es Javier Pérez. Y también harán el concierto la banda de música, que ya lo lleva haciendo hace mucho tiempo. Uh-huh. Y acabaremos el día 8 de agosto, que es el día de la natividad. Sí, que nunca se había ido tan lejos. No, sí, hemos ido casi de virgen, virgen. Es que también hacemos muchas actividades. Entonces, acabará el 8 de septiembre, como hemos dicho, con una misa también aquí, la de las 7:30 de la tarde, donde habrá un concierto de órgano y también estará cantada por el órgano por un organista alemán de la Catedral de Hamburgo, Stefan Helmda. Y así daremos finalizadas las 22 jornadas de la Asociación Amigos de la Peña, que esperamos contar con vuestra colaboración, vuestro apoyo, vuestro entusiasmo, y ya sabéis que lo hemos preparado con muchas ganas y con muchas ganas de que disfrutéis. Y gracias a todo el pueblo de Graus.